Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal están? Buenas noches, estamos muy bien, gracias. Buenas noches, qué bueno, que me alegra. Pues en esta etapa de lluvia, ¿verdad? Algunos no nos va como que muy bien, pero gracias a Dios estamos acá. Así que qué bueno, bienvenidos y un gusto que estemos nuevamente en esta sesión. Solo contesto un mensaje. ¿Qué pasó? Que no se me va. Bueno, todo bien por el momento. Muchas gracias. Aquí no sé por qué estoy dando enter y no se pudo enviar el mensaje. Así que vamos a desarrollar esta sesión. Primero Dios, con normalidad. Bien. En la plataforma tenemos algunos para ya la penúltima lección del módulo. Se habla acerca de insertar botones de control en el formulario. En la clase anterior hicimos una, quizás voy a quitar, vamos a ver, voy a hacer una configuración mejor aquí. Ok. Mejor así. En la clase anterior, entonces, estuvimos haciendo unos... Ah, es que ya se fue. Sí, es que perdonen que me habían enviado un mensaje, pero es que ya no está y por eso creo que no se iba. En la clase anterior habíamos hecho un botón en la hoja de cálculo. Llamaba un formulario y ese formulario posteriormente llamaba otro formulario. Para recordar un poquito mejor, lo muestro. Teníamos aquí este archivo que estábamos trabajando en la clase anterior, en donde tenemos esta hoja de cálculo con esta información. Esto de los formatos ya es personalizado. Estos son los encabezados y la personalización va a depender de cada uno. Entonces, teníamos este botón, formulario, que nos llamaba en efecto un formulario de bienvenida. Luego, están estos dos botones programados, el cancelar, tanto en su propiedad como en su línea de código, y el botón ingresar, que nos permite ingresar al formulario para capturar datos o llenar datos en una tabla. Entonces, decíamos que sí. Comenzábamos a llenar datos acá. Ya teníamos la... Vamos a ver. Ya habíamos hecho la prueba de ingresar datos. Ya habíamos explicado que cuando ingresamos datos en un formulario, lo ideal es que vayamos presionando la tecla tabulación para que la captura o el proceso sea un poco más ágil. Entonces... también eso lo programamos, una propiedad llamada tabIndex para los cuadros de texto. Y vamos llenando estos formularios. Y estos tres botones ya los teníamos programados también. De tal forma que si lleno y presiono el botón aceptar, tenemos que el registro se agrega a la tabla. Si queremos
ingresar nuevamente datos, entonces presionamos el botón limpiar para que las cajas de texto queden en blanco para próximos registros. Luego también el botón cancelar y así el botón cancelar. Para la sesión de hoy hay una serie de hojas en las que en cada uno se tienen diferentes tablas. Entonces, por ejemplo, dice, nos muestra en la lección, en la plataforma, en la 4.3, nos está mostrando los códigos. Si nosotros insertamos, por ejemplo, tenemos en este libro más hojas y quiero insertar botones para que el libro sea navegable de tal manera que los botones me permitan ir de una hoja a otra. Entonces, voy a insertar estoy insertando hojas, voy a insertar, por ejemplo, 4 hojas. Cada una tiene como sus nombres. ¿Qué pasaría si yo quiero que una hoja me sirva como la hoja del menú principal? Voy a ponerle, por ejemplo, a esa hoja que se llama menú. A esta que no se llame hoja 1, sino que como captura datos para recursos humanos, le voy a nombrar así, recursos humanos. Y puede ser que en la otra hoja, a ver, tomando los ejemplos, vamos a ver, tomando los ejemplos de la lección. Puede ser que tengamos una hoja que se llame productos. ¿Qué otra hoja podríamos tener? ¿Podría usted sugerirme alguna otra hoja que podríamos tener? En el ejemplo nos dice que se pueden tener como datos de estudiante también. Hay datos de productos, hay datos de empleados. Pero si usted quiere, podemos hacer aquí otro ejemplo. De tal manera que organizamos aquí los botones, aquí en la ficha programador. Insertar. Voy a insertar un control de formulario. Lo voy a insertar acá. A diferencia del botón ActiveX, este automáticamente me está pidiendo una macro. En las clases anteriores vimos cómo podíamos asignar la macro a este tipo de botones de formulario. No tengo una macro grabada, pero podría hacer clic aquí donde dice nuevo, de tal manera que aquí en esta hoja donde dice menú, haya un botón que me lleve a la hoja recursos humanos. Entonces voy a presionar en nuevo y automáticamente se abre un procedimiento. ¿Y qué es lo que va a suceder en ese procedimiento? Le vamos a decir a ese código que hay una hoja en ese libro y lo decimos de esa manera, cheat. Entre paréntesis y entre comillas, ¿cómo se llama la hoja? La hoja se llama recursos humanos. Cierro comillas y paréntesis. Pero aparte de decirle que así se llama la hoja, está el método para seleccionar. Lo selecciono. Ahora voy a regresar y no le he cambiado el caption.
Voy a ver al presionar el botón qué es lo que sucede. En efecto, hace lo que queremos que haga. Entonces, podemos ir haciendo que en cada hoja haya un botón que nos regrese a menú. Aquí yo puedo insertar un botón. Voy a insertar un botón control de formulario. Y, por ejemplo, lo voy a hacer por aquí. Note también la diferencia entre este botón. Entonces, como ya sabemos cómo usar los botones, utilizar la grabadora de macros dependiendo del procedimiento que necesite, así voy a asignar una macro. En este momento no tengo una macro grabada, por eso presiono nuevo. Y hago la misma línea de programación. Que ese botón vaya a la hoja que se llama. Lo ponemos entre comillas. Y que seleccione. De esa manera estamos personalizando nuestras macros. Entonces voy al libro de Excel y le escribo un nombre. Es como menú. Menú. Entonces, si presiono ese botón menú, debería irse a la hoja que se llama menú. Y hace lo que necesitamos que haga. Luego aquí solo le cambio la propiedad. Vamos a ver aquí, propiedades. Aquí en el... Oh, no aparecen las propiedades porque no es... Aquí me voy a ir directamente. Porque no es un control ActiveX. Entonces, aquí le escribo la etiqueta de ese botón que me va a llevar a recursos humanos. De la misma manera, puedo hacer los botones, puedo hacer un copiar-pegar y revisar el código. Entonces, aquí podemos tener los botones para menú. Aquí puede ser una pantalla de bienvenida. Usted aquí puede escribir bienvenidos al sistema de mantenimiento, pues algo, no sé. Esto ya es más cuestión de formato. Voy a revisar, voy aquí donde dice clic derecho, asignar macro a ese otro botón. Pero lo que hago es modificar, porque lo que hice fue un copiar, pegar. Entonces modifico y ese botón ya no va a llamar a recursos humanos, sino que va a llamar a la hoja que se llama productos, modificar, y la hoja a la cual va a ir se llama productos. Y le asigno, ahí dice editar texto, entonces, hoja, productos. Si presiono, debería irse a la hoja productos. Y en efecto, estamos en la hoja productos. Aquí, este mismo botón lo voy a copiar porque necesito que haga lo mismo. Entonces acá, vamos a ponerle un pegar. Y debería funcionar en la hoja productos, el botón menú. Me lleva a la hoja menú porque esa es la línea de programación. Entonces voy a copiar y pegar ese botón. Y hoy nos vamos a ir a una hoja que se llame, quiero ver cómo se llama la del ejemplo. Ahí tienen nombres de ejercicios, pero digamos que algo que tenga que ver con la temática para ir como...
Ok, podríamos hacer que se llame o vendedores o proveedores. No sé. Y aquí solo edito. Clic derecho, asignar macro, modificar. Y la hoja a la que va a llamar se llama proveedores. Y solo me traigo este botón, lo copio y lo pego aquí. Para que este botón se vaya a menú. He hecho el libro navegable a través de macros, porque usted también lo puede hacer y macros con líneas de código programadas por nosotros, porque usted a lo mejor ya hizo las prácticas de que se puede hacer con vínculo, que se puede hacer con la grabadora de macro, pero que en este caso lo hemos hecho con una línea de código. Entonces ahí tenemos la llamada de estos botones para las diferentes hojas y su retorno. Nuestro libro está navegable. Recursos humanos. Ah, ok. Aquí hubo... Voy a ir a menú. ¿Qué pasó aquí? Vamos a tener que hacer entonces botones nuevos porque me voy a ir a modificar. Ok. Como lo fui haciendo con modificar, entonces voy a ponerle. El punto es que... Ajá, me va a llevar a lo mismo porque lo que hice fue modificar. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer algo acá. Modificar. Ok, aquí estamos en este módulo. Lo que voy a hacer entonces es insertar un nuevo módulo. Los módulos son exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, me voy a venir aquí a esta macro, tendría, asignar macro, tendría que llamarme, modificar a recursos humanos. El módulo 1. El módulo 1 me tendría que llamar a recursos humanos. Voy a hacer ese cambio. Voy a llevarme esta línea de programación, porque es la misma, lo que va a cambiar es el nombre de la hoja. Y en el módulo 2 debería tener este botón. En el módulo 2. Copio esto, pero tengo que traerme todo esto. Pero no es el botón 1. Vamos a revisar. Aquí, programador, propiedades. A ver, me está tomando la hoja 2. Y este botón, no, vamos a ver, no, me lo está nombrando. Esto es otra cosa. Este formato de control es otra cosa. Que igual lo puede utilizar para hacer sus archivos interactivos. Pero lo que quiero verle es el nombre. Ajá, aquí me está tomando las hojas. Bueno, vamos a ir insertando entonces. Una macro dice botón 1. El módulo 1 y el módulo 2. Vamos a ver. Si voy a recursos humanos. Ajá, ok. Voy a asignarle este módulo 1. Ok.
Okay, ahora voy a asignarle a esta el módulo 2, pero tengo que ir a modificar ese módulo 2 porque va a llamar a productos. Ok, recursos humanos, menú, productos, menú. Entonces aquí tengo que crear un, o sencillamente le doy aquí nuevo. Ok, se ha detectado el mismo nombre, entonces me voy a modificar. Voy a insertar aquí otro módulo, insertar módulo. Y me voy a traer esto mismo para acá y se llama proveedores. Verifico, asignar macro, módulo 3, aceptar, presiono y ahora sí. Tengo los distintos módulos, entonces lo que estaba haciendo es que estaba editando sobre el mismo botón, entonces no habían cambios guardados para las tres hojas diferentes. Pruebo nuevamente, presiono menú, recursos humanos, productos, proveedores, recursos humanos, formulario, ingresar y ya vimos el funcionamiento. Hay unas líneas aquí que les falta el nombre, les faltan algunos datos. Deberíamos tener en el formulario algo que modifique, que permita modificar o que permita eliminar. Agreguemos eso. F11 y aquí están mis formularios. Voy a cerrar un archivo que tengo aquí para no tener tantos elementos ahí. Aquí están mis dos formularios, el formulario de bienvenida, el formulario de recursos humanos. Vamos a modificar un poco este formulario y le vamos a agregar, le voy a poner por ejemplo este botón por aquí. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Y este botón me va a permitir hacer modificaciones. Ok. Quizás antes de hacer modificaciones necesitamos, para comenzar, le voy a cambiar el caption a esas propiedades para no confundirnos. Esta se va a llamar aceptar. Y el caption de este botón se va a llamar, primero deberíamos hacer una búsqueda. Vamos a buscar con ese botón. Entonces hago doble clic. Y me muestra aquí el evento clic de ese botón. Para eso vamos a utilizar, como va a ser una búsqueda, vamos a necesitar validar. ¿Qué es lo que andamos buscando? Entonces hay unas palabras reservadas en las que nos va a enviar un mensaje que si eso que andamos buscando lo encuentra o no. Entonces hay unas existen en programación estas sentencias que dicen que en un error que vaya a una variable que yo voy a definirle. En el ejemplo dice no encontró,
Esta palabra puede ser cualquiera que nosotros podamos definir. Entonces, va a pasar que esa palabra de no encontró la va a tomar como una toma de decisión, que si encuentra o no lo que nosotros andamos buscando. Y lo vamos a hacer mediante una búsqueda. Una pregunta. Si en esa celda que yo tengo que definir cuál va a ser mi celda de búsqueda, ahí está el método que encuentre. Puedo hacer doble clic. Y esto ya es cuestión de sintaxis. Yo les decía en la clase anterior de que cuando trabajamos en un lenguaje de programación, siempre vamos a necesitar una guía junto a nosotros porque hay sintaxis que se deben respetar. Entonces, nosotros vemos el comando, vemos la sentencia, vemos los métodos, las propiedades. Hay muchas cosas que si bien es cierto, a medida las aplicamos, las vamos como aprendiendo, asimilando. Pero al principio son muchas cosas y no vamos a saber de entrada qué exactamente o cuál es la sentencia que voy a utilizar para lo que necesito. Entonces esto tiene una sintaxis. Me dice, yo estoy haciendo una pregunta. En esa celda que yo no he definido todavía, ¿cuál es la que voy a buscar? Entonces, aquí le vamos a decir qué es lo que vamos a ir a buscar. Y esto también, estos dos puntos y el igual, es sintaxis particular de Visual Basic. Y le vamos a decir por qué campo queremos buscar en la tabla. ¿Por qué campo quisiéramos buscar? Nuestra tabla tiene nombres, apellidos, departamento, teléfono, correo. Por ejemplo, podemos decir, busquemos por, si yo le digo buscar por nombres, vamos a ver aquí, ¿cómo se llama ese? Aquí está, TXT nombre, así se llama. Así se llama la caja de texto que captura el nombre. Entonces le escribo txt nombre, porque yo he decidido que lo voy a buscar así. Usted tiene que decidir qué campo es el que quiere buscar. Entonces aquí también hay una, al igual que como utilizamos las funciones ya establecidas en Excel, igual acá. Tenemos funciones que ya tienen su estructura. Entonces, se activará esa celda que nosotros andamos buscando en su método activate, que la active, que active la caja que hemos decidido que sea para buscar. Entonces, cuando ya hemos decidido eso, entonces lo que vamos a hacer es asignar posiciones a las cajas de cómo quiero que se vaya mostrando, porque en este formulario, si yo escribo nombre, quisiera que cuando presione buscar, me muestre los datos en las siguientes cajas. Entonces, esa programación la vamos a definir en este momento. Yo escribo un nombre, y presiono buscar y que se me llenen los datos de esos nombres que ando buscando. Entonces, ¿qué le digo? Ok, ya localizó esa caja que ando buscando. Entonces, para los otros códigos, que en este caso, o las otras cajas, ¿qué va a ser? TXT, apellidos. Va a ser igual a la celda que está activa en su método offset en su posición 0. En la búsqueda va a ser la fila 0, ya que ese es el valor, el único valor que va a ir a buscar.
y esa sería la posición. Aunque el apellido está debería de ser la 1. Aquí voy a ir copiando y pegando y voy a ir haciendo algunas modificaciones. No solamente me va a mostrar apellido, sino que también me va a mostrar el dato en la caja nombres. PX de nombre. Y este sí, su posición inicial. Aquí voy a ir presionando control V y voy a ir cambiando. La otra caja será TXT, ¿cierto? Activar la celda en su método offset, en la posición 0, columna 2. Luego tengo TXT. ¿Sí? Columna 3. Y luego tengo TXT. Ok. Esto es lo que me va a mostrar. Entonces, si lo encuentra, aquí está el método, si lo encuentra, que nos envíe un mensaje. Está esta sentencia que dice que nos envíe un mensaje y nos diga registro encontrado o nombre encontrado. Nos va a enviar ese mensaje si estas condiciones son verdaderas. Si lo que encuentra aquí y lo muestra, nos va a mostrar este mensaje que ha encontrado el registro. De lo contrario, es la estructura del if. De lo contrario, si esto no se cumple, entonces vamos a tomar esta variable que asignamos y esto también es parte de la sintaxis y que nos envía un mensaje. Los controles me están tapando. Vamos a ver aquí. Y enviamos un mensaje que no se ha encontrado lo que hemos digitado. Entonces, vamos a enviar un mensaje personalizado, por ejemplo, registro no encontrado. Y allí va a terminar. Vamos a ponerle allí en if, porque ahí va a terminar. Esto es más que todo por estética, ¿verdad? Que dejamos esto con un poco de sangría. Entonces en el botón buscar nos busca por este texto. Si esto se cumple nos envía un mensaje y si no lo encuentra nos envía este otro mensaje. Vamos a ver. Escribo. Presiono buscar. A ver, tenemos un error. Ajá, sí. Porque aquí le falta la N. Dice que ha encontrado el registro. Y se localiza donde lo ha encontrado.
¿Y si escribo? Y esto es lo que hace en las condiciones que le pusimos que la llenara en esas condiciones. Llena automáticamente los campos que tiene la tabla. Si yo escribo un nombre que no está en la base de datos, me envía el mensaje de que no lo ha encontrado. Entonces, de esta manera nosotros podemos buscar algún registro. Ahora, si yo voy a limpiar, si yo vengo y escribo, me dice registro encontrado. Voy a irme, por ejemplo, y es que esto tampoco es cierto. Yo no estoy haciendo la búsqueda con apellidos, sino que solo estoy haciendo la búsqueda por nombres. Entonces, aquí hay un error. Entonces, deberíamos hacer la búsqueda por apellido también. Y deberíamos tener un botón de eliminar si no queremos que estos registros estén. O si yo quisiera seguir llenando o actualizando estos datos, deberíamos tener un botón de modificación. De tal manera que si yo busco este nombre, me permita llenar los datos que faltan y que haga una modificación. Entonces, insertemos el botón de modificación. Voy a ir ajustando estos botones. Claro, la forma que usted tenga para sus formularios, previamente usted la tiene que tener diseñada, porque puede ser que usted quiera que en su formulario los botones le aparezcan aquí. Eso ya va a depender del diseño que usted le quiera dar. Entonces voy a hacer copiar, pegar a ese botón y le voy a cambiar el caption. Y este botón va a servir aquí en el caption para modificar. Entonces, a veces es como bien sensible el hacer doble clic, porque el doble clic automáticamente nos lleva a la línea de código. Y aquí lo único que quiero es modificar un poco el diseño, o para que quede uniforme, más o menos. ¿Qué va a tener este botón modificar? Va a tener el código muy parecido al botón aceptar. Este botón se puede llamar o aceptar o se puede llamar guardar. Entonces voy a entrar al código de aceptar. Me voy a traer todo este código, lo voy a copiar. Me voy a ir al botón modificar. Y en su evento clic va a tener el mismo código. ¿Será que es el mismo código el que va a tener o tienen observación respecto a este código que va a tener el botón modificar? En el botón modificar no necesitamos que nos inserte.
Por lo tanto, puedo eliminar esa línea porque no queremos insertar otro registro, queremos que modifique el que ya está. Entonces, puedo eliminarla porque sé que no va, o dejarla en comentario con un apóstrofo. Un código que esté en color verde no afecta el funcionamiento del evento. Solo es una aclaración que nosotros podemos tener. Lo voy a dejar en comentario porque es muy parecido al código del botón guardar, pero no necesitamos insertar, sino que solo actualizar el registro actual, valga la redundancia. Entonces, detengo procedimiento o restablezco, presiono play. Y por ejemplo, ok, registro encontrado. Entonces aquí voy a llenar los datos que hacen falta. Y cuando presione modificar, debería modificar el registro. Ok, aquí pasó algo. Se vino a modificar en este rango y no borró el que teníamos. Vamos a revisar qué está pasando acá. Vamos a revisar el botón modificar. Se va a ubicar en el rango A2 y no debería de ubicarse allí. Vamos a ver. A ver, vamos a abrir el archivo disponible. Y nos vamos a ir a este formulario que es formulario. El problema lo tenemos en, vaya, vamos a hacer algo diferente. Voy a cerrar este archivo para no tener muchos elementos. Veamos, voy de nuevo a llamar el formulario. Botón modificar. Y
Lo que voy a hacer ahí es llamar algunas variables de fila. Porque en efecto el código no se está, se está portando como se tiene que portar. Me está insertando los registros en la posición que tiene ese código. Ok, recurro a una, tengo a la guía donde dice que vamos a utilizar una función parecida al buscar V, como la función que utilizábamos, la función que ya existe o está disponible. Voy a modificar este código y voy a escribir el que tengo acá, en el que me dice la guía que utilice el VLOOKUP o el buscar V y lo vamos a hacer de esta manera. Hay una palabra que se llama DIM que nos va a servir para declarar variables que nosotros vayamos a utilizar en el código. Entonces, en este caso voy a declarar una variable que se va a llamar nombre. Porque es así como yo quiero buscarlo. Entonces, inicializo esa variable y la declaro como... También esto le va a aparecer en las guías que usted tenga a la mano. Esto es texto. Por eso le voy a poner que lo declare como string, como cadena de texto. Son tipos de datos que se utilizan. Así como en los tipos de datos en el Excel vimos que se podía... tipo de dato numérico, tipo de dato lógico, tipo de dato entero. Entonces, en este caso, esa variable que estoy declarando como nombre, que está en negrita porque es una palabra que yo asigno, puedo asignarle cualquiera. Y en azul se quedan las palabras que Visual Basic utiliza. Voy a declarar esa variable. Luego, a esa variable nombre le voy a asignar lo que contenga la caja de texto, que para nosotros se llama txt nombre. Pero no solamente lo que contenga, sino que el método, el valor que tenga esa caja de texto. Me están estorbando estos controles. Vamos a ver. Estoy bien abajo. Ok. Entonces, estoy dimensionando una variable, declarando una variable nombre como cadena de texto. Y en esa variable nombre que estoy declarando, voy a guardar el valor que se le digite en la caja txt nombre, lo que se le escriba. Luego, esta palabra mi le estamos diciendo que sea ese objeto, el objeto del que estoy hablando de ese formulario. En su cuadro, aquí se llama, aquí están. Cuando yo pongo mi, me sale más fácil porque me muestra los textos o los nombres que nosotros le hemos asignado a la caja. Entonces aquí le voy a poner, como estoy buscando por nombre, no le voy a poner aquí que me haga el buscar B por nombre. Le voy a poner, por ejemplo, apellidos
y pongo una palabra que se llama, es para llamar la biblioteca de aplicaciones. En esta hoja de trabajo, ya la tengo aquí, este es el método que vamos a utilizar. La función en esta hoja de trabajo va a ser una función que se llama, lo voy a mover, tal vez aquí no me molestan tanto. Esa función se llama VLOOKUP. Y la misma estructura que nos pide el BuscaRube, cuando nos, ahí están los argumentos que yo le voy a poner. Entonces, ¿qué ando buscando? Ando buscando la variable nombre que yo he declarado. Y la ando buscando en una hoja que se llama, ¿cómo se llama la hoja? Se llama Recursos Humanos. Y la ando buscando en un rango determinado. La ando buscando en un rango de la B a la E. Allí ando buscando de la B a la E. Allí ando buscando ese valor. Entonces mi rango va a ser no una dirección en específico, para que no me inserte y me haga la modificación, porque le habíamos puesto que solo en A2, en la fila 2. Entonces, no es una dirección específica, sino que ya verifiqué que en la tabla me busque desde la columna B hasta la columna E. Entonces, la vamos a colocar que desde la columna B, 2 puntos hasta la columna E. Ahí están mis datos. ¿Y cuál es? Aquí me está pidiendo la posición de ese elemento. Entonces la posición es, quiero que me devuelva, está en la posición 2. Esta sería la posición 1, la columna 1 y la columna 2. Entonces le voy a escribir que allí sea la columna 2. Y recuerdan ustedes que esta función tiene el... Quiero ver aquí todavía como que me está haciendo falta algo. Voy a terminar a ver a dónde me va a marcar el error, porque no logro verlo en este momento. Este 0 se lo ponemos cuando queríamos que la coincidencia de la búsqueda fuera exacta. Ok. Entonces, ahí les... Ajá, sí, ahí tengo aquí. Ok. Sí, me faltaba el paréntesis de cierre. Entonces, le estoy diciendo que en este formulario, en la caja de apellidos, no sé si Jorge Morales me ha aparecido aquí. Si tiene alguna... pregunta, duda, consulta, aporte, observación. Ok. En la biblioteca de aplicaciones, en esta hoja de trabajo, invóqueme una función que se llama VLOOKUP y comienzo. Andamos buscando nombre en la hoja que se llama RRHH, en el rango de la columna D hasta la E, que me devuelva el valor de la columna 2 y que me haga una coincidencia exacta. A ver, veamos qué sucede con esa línea de código. Voy a detener aquí y veamos qué pasa. Buscar.
no encontrado. Ah, es que dice Daniel busca registro encontrado. Ok, me lo encuentra. Voy a buscar ahora. Voy a probar con este mismo registro, porque el buscar ya pues nos había mostrado. Entonces, Daniel Castaneda, voy a, por ejemplo, modificar esto. Aunque no le he dicho, vamos a ver, modificar. Ok, voy a ponerle aquí en depurar y es exactamente porque es que yo no le he dicho que todavía me haga esa línea de teléfono. Entonces, voy a modificar, voy a restablecer, ejecutar. Voy a buscar siempre a Daniel. Ah, ¿qué pasó aquí? Me ha dejado de funcionar. Quiero ver. Puede limpiar. Veamos este. Digamos que voy a escribir el apellido. A ver, me está dando un error aquí. ¿Cómo se llama mi caja de texto? Sí, se llama TX de apellidos. Sí, necesito la variable. Aquí tengo un problema porque le he puesto doble M. Nombre. Ajá, vamos a ver, voy a detener. Ejecutar. Vamos a ir con el mismo. Vamos a ver. Está dando un problema esta línea de código. A ver, le voy a cambiar. Ok, declaro variable, le asigno el valor de la caja de texto. Necesito que me haga la búsqueda. A ver, yo voy a cambiar esto. Voy a detener. Voy a irme de nuevo. Híjole, ya son las 9, ¿por qué? Pero es que no es exactamente eso, vamos a ver. Vale. Vamos a revisar esta línea de código. Voy a revisar el botón modificar para que nos haga la actualización de los registros en el caso de modificar. Ahorita pues ya nos agarró la tarde. Así que voy a dejarlo hasta acá. Mañana a la perdón por el incidente que tuve ayer. No tenía energía en mi casa. Entonces, por eso es que lamentablemente no terminamos hoy. Vamos a reunirnos mañana a las 8. Así que disculpas por el inconveniente, porque ya todo tenemos nosotros agendado. Entonces se me salió de mis manos. Los espero mañana a las 8 de la noche para poder seguir y terminar. ¿De acuerdo? Ok, licenciada, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.